Puerto Canela, acabamos de actualizar nuestra lista, donde tengo Isla Cuchana. Vamos, en marcha, los motores despegamos. Ya hemos llegado, espero que le haya gustado el viaje. Recuerda que si quiere volver, solo tiene que volver a hablar conmigo, que disfrute de su estancia. Mira, hacia Galacti. El Pokémon del Lorenz. Yolu. Udiu. Y la cuchara. ¡Eh! ¡Esa es Cintia! Hola, Ichi. ¿Me recuerdas? Nos conocimos en el mundo de distorsión. Yo estaba tratando un asunto con Helio y tú viniste con un problema que tuviste. Encanto. Ah, sí, claro, me acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Y qué haces aquí? Pues estoy bien, gracias. Pues estoy aquí porque he oído que cerca de aquí hay tres cuevas raras, las cuales, cada una de ellas, tiene un Pokémon singular legendario. Y tú sabes que me preocupo mucho por los Pokémon. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues más lo mismo. Ah, ya veo. Bueno, he oído que las cuevas están bloqueadas. Para entrar debes descifrar un acertijo. Si lo resuelves, lo que bloquea el paso se aparta. Pero también creo que para demostrar que merecemos esos Pokémon y que ellos nos reconozcan como buenos entrenadores, deberíamos tener una batalla. ¿No te parece? Creo que tienes razón. Gracias por reconocer las cosas. Además, quedé con muchas ganas de combatir contra ti en este momento. Pero no pude porque no era en lo mejor en esos instantes. Y ahora que puedo, Ichi, voy a luchar contra ti. Así que, por favor, demuéstrame lo que vale. Yo, como la campeona de Sinnoh, daré todo mi esfuerzo. Va a conocer el gran poder que conlleva toda la región de Sinnoh y que conlleva una gran responsabilidad. Ichi, en guardia. Aquí hay otra cosa. Va a hacer igual, así que vamos recuperando. Que nadie. Snorlax lo mataba. Y de paso, le hago un restauro a todo a Charizard. Ahora vamos a hacer lo de los de tritura, a ver si
No le va a bajar la defensa. Vamos a hacer ahora hiperpoción. Voy a utilizar otro ataque. Bien. Ahora estamos pensando, ¿eh? que no es como antes vamos a Reu. Ahora estamos pensando. Vale, está paralizado. Cambiaría a Charizard, pero el problema es que tiene escaldar. Si no tuviese escaldar, yo, vamos, le daba. Porque así no utiliza tanto terremoto contra él. Vale, ahí puede aguantar un terremoto. Creo que ya no tiene restaura todo, me parece. Ha utilizado dos o tres antes. Y ahora creo que el último, me parece, ¿eh? Porque tiene como cuatro restaura todo la hija de su madre. Se fuera. Lucario. No tengo utilizada la mía todavía. Por si la necesito. Es que si nada, utilizo directamente. Después me hace la del pulpo, como he hecho antes. Vale, imaginación. Ahora miro, tío. Hostia, eso es chorro. Ay, qué criticazo ha soltado. Eso no me lo esperaba. Eso es. Cacho. ¿Aguantas? Joder. Es que... Mira, la premonición la ha hecho largo. Es que da mucho asco ese cacho. Y si tiene lanza espada, ya olvídate de matarlo.
asco. Es que da mucho asco. ¡Hostia! ¡Das asco! Lo sepas, señor Ketchum. Es que está toquecito. Voy a probar algo. Ha utilizado psíquico el primero, momento, ¿verdad? Voy a colocar. Si uso psíquico primero, funcionará. ¡Hola, bebé! ¡Silencio, mamá! ¡Silencio, ha dicho! ¡Por favor! ¡Que es un momento crucial! Si lanzo psíquico, lo mato. Espero que avance. Claro. No, así no lo hace, con la palmita. No me entiendes. Ahí. Aprende. Nosotros no han visto nada, nosotros se lo han sudado. Voy a intentar, 1, 2 y 3. Sigo. ¡Toma! ¡Han cantado bingo! ¡Toma ya! Es imposible, la campeona de signo ha perdido contra el campeón de canto. Pero reconozco mi derrota, espero entrenar más duro la próxima vez que nos veamos. Bueno, reconozco que he perdido y me has ganado. Eres mucho mejor entrenador que yo. Tendré que entrenar más duro la próxima vez. Sobre los Pokémon legendarios, tengo el presentimiento que nos han reconocido lo que valemos y están esperando para tener una batalla. Así que ve por ellos y descifra el acertijo. Es lo único que te queda. Yo volveré a mi pueblo a tratar al Sinnoh. Tengo que seguir aprendiendo sobre los Pokémon. Mucha suerte, Ichi. Nos vemos y hasta la vista.